aquí en el bautizo, raza. Pues empezó el día. ¿Qué fue, compa Manuel? ¿Cómo ándale, yo? ¿Qué trae? Se dejó venir. ¿Eh? ¿Quién es usted? Malendo, ¿quién sabe, hermano? Lo van a bautizar, señor. Lo van a bautizar. No parece. No, compa Malendo. Es que ahora nosotros andamos. Lo queremos invitar al compa Malendo que haga su personaje ahora nuevamente. ¿El loco Malendo? ¿O cuál? El Malendo, los dos amigos sonoreños. Y nosotros vamos a ser los dos amigos sinaloenses. Ahora vamos a andar de sombrero. Ándale. En Sonora vamos a tener a los amigos sonoreños. El compa David y el compa Malendo. Ah, fierro, y ustedes son los sinaleños. Sinaloenses. Los dos amigos sinaloenses. Vamos ahí. Los dos amigos sonoreños. Vamos ahí. Pues nos lo vamos a poner bueno ahora, Lencho. A huevo. Eso es todo. Claro, Dios. Eso sí. Se va a poner bueno esto. A este chaval vamos a bautizar. Vámonos, para la iglesia, mijo. No conoce las cámaras, viejo. Ella es mi esposa, ya la conocen. Pues vamos a bajarnos, mi amor. Desde Leyva Solano. Aquí andamos desde Leyva Solano. ¿Cómo se llama usted? ¿Es George el Algo Bien? George, el carnalillo mayor. Carnalillo mayor y carnalillo menor. Y el Francisco menor. Del Algo Bien también. El carnalillo menor. ¿Ahora sí van a pistear? Sí, ahora sí. Eso ahora se supone que sí. Vamos, sí, ahí. Sí, hombre. Vienen los buenos y sanos. Y más al rato lo vamos a grabar. Más al rato nos vuelve a grabar otro pedacito. Dale. ¿Qué dicen los caguachos? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué andamos aquí? Al millón, disfrutando. Andamos con. Vamos a divertirse, a ganar. Claro, estamos listos. Ya les damos una señal. Yo también. ¿Qué dice, carnalillo? Bárbaro, mira, vamos con el primero, con el primero. Anda tomando agua pintada. Agua pintada. Ese DJ, muchas felicidades. Nos vemos para el cuarto bautizo. El hijo del viejo, Martín, y el viejo, miren, todavía anda aquí el viejo. Lo que después de sus achaques. Lo que queda del viejo. No, todavía. No, se mira más joven. ¿De qué vimos 10, 15 años más? Vale, ¿no? Parejero, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Todo al 100, viejo. Todo machín. ¿Nos va a acompañar para con los cariños? ¡A huevo, papá! ¿Ya tiene permiso? ¡No ocupo permiso! ¡Mira, Espinosa Paz, el viejo! ¡Hola, bebé! Al fregazo, voy con mi tercer vasito ya. Es algo inaudito. Es algo inaudito. Ahorita vamos a tratar de llegar al décimo. Esperemos que así sea. Vamos a llegar al décimo. ¡Otra vez! ¿A dónde agarró Espinosa Paz? ¡Espinosa! ¡Vamos al micrófono otra vez! Un palomazo ahorita con el viejo. Para cumplir mis sueños, pues. Oye, ¿pero cantas igual que el carnalito o no tanto? Pues canto peor todavía, carnal, pero. Porque este sí. No. Él es un artista, carnal. Hey, vale. ¿Cómo cuánto me cobrará el carnalito unas tres canciones? No, esas van por cuenta de la casa. Por cuenta de la casa. Primo, ¿cómo anda? ¿Está bien, mamá? Plebes, no se aguantan, viejo. ¿Cómo anda, viejo? A 110, apurado, viejo. A 110, para que ¿Quién lo viera? Estaba incapacitado, ¿usted que no? Estaba yunqueado, pues ya reviví. ¿Ya revivió? ¿Qué más, Leno? El viejo estaba yunqueado y ya anda aquí, lo revivimos. ¿Qué le pasó? Le dimos unas aguas mágicas. Este es el famoso chinaleño. Ándale, ¿qué dice, chinaleño? Aquí pegándole. Te viniste a trabajar, me viniste a disfrutar. Hay que mezclarlo.
madre porque la mayonesa está mal. Estamos haciendo loco. ¿Qué estás haciendo? Puro chinal. Mira. El otito tiene aquí en los viejones. El mariquera probándolo. ¿Qué dice, viejón? ¡Ánimo! Él es hijo de mi compadre. ¿Quieres ser youtuber también, no? Dile, ¿qué pasa mi sangre? ¿Qué pasa mi sangre? ¡Maleno! Dime, ¿cómo dice? ¡Ánimo, viejón! ¡Ánimo, viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo, viejo! ¡Donde miren un costelero delante! ¿Qué dijiste? A ver el video. Aquí está, mira. Ahí está. Está viendo. ¿Eh? Ay, Maleno, ¿y qué es lo que van a ofrecer allá? Acá, guisos. Guisos pellizcadas de chicharrón en salsa roja, chicharrón en salsa verde. Aquí no va, mira. ¡Mazatlán! ¡Ay, atácate, Matías! ¡Qué bueno! ¡Todos los días! ¡Gacho! Son puras pellizcadas, también son tacos. Tacos. ¿Esta cómo le llama? Pues gorditas. ¿Gorditas? ¿Pellizcadas también, no, bro? ¿Perfecto? ¿Pellizcadas también le dicen aquí? ¡No! ¡Si no quieren, no! ¡Déjame girarlo! ¿Ya están para servir o no? ¡Mira nomás! ¡Qué hermosura! ¡Mira! ¿Qué es esto ya? ¡Cochinita pibil! Cochinita, puerquita. ¿Y esto? Rajas con crema. Ay, ay, raja con ay, crema. Frijolito. Adobada. Lencho, y te preguntarás. Chicharrón en salsa verde. Uy, gordo. Te preguntarás que si se van a enfriar. No se van a enfriar, acá trae el sistema. Ahora que esta mañana revuelta ahí. Pura morada. ¿Pura morada? No, pues... También se vale. Oye, pero necesita ser hombre para poder comer cebolla. Ay, Y tiene que estar recién cortada de ahí de la mire, tierra. Mire, Maleno, dice el amigo Ramiro Cano, son popusas. ¿Popusas? No, las popusas son... ¿Se acuerda que fuimos a grabarlas en Hermosillo? Es como rellena adentro, es como una tortilla. Estas no son rellenas. No. Estas son mexicanas. Estas son mexicanas, ¿no? Y de hueso colorado. Son gorditas con asiento. Son gorditas, nada no está relleno. Que no inventen, ¿verdad? No. Eso, gracias. Que no la cambien de nombre, que son gorditas, no popurras. Ni modo lo que es. Y lo dicen ellas. Lo dicen ellas que la hacen. Lo dicen ellas que ellas la preparan. Así que nosotros no nos echen yegua encima. Ni una vez, aclarado el punto. A lo mejor es alguien del Salvador y no conocen las gorditas allá. Pues sí. Fuimos las que fuimos a comer rellenas, ¿te acuerdas? En Hermosillo. Con caballo en Hermosillo. Con chicharrón molido, ¿te acuerdas? Con chicharrón molido adentro. Mira, ¿qué quiere el taco? Tortita de harina. Pariquero quiere una gordita. ¿Qué quiere el taco? Taco, si quieres, ¿no? No, yo me como un taco de harina, ¿no? ¿De qué? ¿Con raja? Yo quiero una con raja para mí. Ahorita me va a dar una muchacha con raja. A él, a Maleno, para que le sirva. ¿De cuál quieres, compa Maleno? Cochinita y una chicharrón. Mira, compa David. ¿La ponen limoncito? Limoncirri. Primeramente, en salta el sabor el limón. Ay, no más. Ay, pero. ¿Para eso? La pincita. Compa Maleno. Ahí también mira lo que me voy a devorar. Guacamolirri. Ahí hay cebolla, mariquero. Mira. Sí, ya la estoy viendo. Ahí hay cebolla para que comas. Sí. Entonces ya hay así, yo también quiero. Miren nomás lo que me voy a devorar. Aquí en el bautizo de mi niño, Navajo, Sonora. ¡Ay, ay, ay! Lorenzo, mira, yo pedí una gordita con rajas. Miren, está con aquí madre. Compa Maleno, muchísimas gracias por la invitación y por estos manjares que está presentando aquí. Qué chula. ¿Cómo se llaman ustedes? Montse Eventos y Taquizas aquí en Abajoa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye. Te lo voy a decir, esto no ocupa salsa, ¿eh? ¿Neta?
¿No ocupa salsa? No ocupa salsa. Está bien perrón así. Picotito sabroso, ¿verdad? ¿Y pica? ¿Sí pica? ¡Y bien! Aquí tenemos a las dos quijadas. ¿Qué más? Poderosas, norte de Sinaloa, sur del estado de Sonora. ¿Qué mal me estoy viendo comer antes de que todos los invitados? Pero tenemos que grabar. No pasa nada, viejo. No pasa nada. Ahorita van a comer todos. Hay para todos. El amigo, ¿no?, está saboreando ya. ¡Ay, mira, ahí va! La quijada. La mandíbula de cómo de Pilar. ¡Pitbull! ¿Y la que era mandíbula qué es? ¿De Bulldog? Es tiranosaurio rex. Pura comida mexicana, ¿eh? ¡Ay, no más! No, mi gente, la verdad, ¿qué le puedo decir yo? Me quedo sin palabras con este guiso. Siempre me han gustado las rajas en crema así. Y esto está súper, súper, mega sabrosísimo. Deli, deli. Deli, deli. Wow, del ritmo, wow. Qué bueno está esto. ¿Por qué no le echaste cebolla? Me gusta. Ya, ya me comí la que me tenía que comer, dime. Mira, aparte de eso, ya me comí la que me tenía que comer. A mí me gusta saborear primeramente los guisos al natural, para no inventarlo echándole otras cosas. Y está sabrosísimo. Muy bueno está. ¿Y se sacaron un 10? Hey, con este guiso tienen un 10. Pasado el 10. Mira. ¿Qué quedó parado, mariquero? ¿Mariquebrio? ¿Yo? Bueno. Hey, viejo. ¿Y tú? No, yo voy a hacer que... Para que gane yo mi botella. No, pues, ¿cómo, pues? No, pues, va a decir que está arreglado. Ya va a jugar a favor mío. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ya quedó uno parado. ¡Párense todos ahora! ¡Párense todos! ¡Párense todos! ¡Párense todos! ¡Ahí está! Chiqui, ¿estás listo, Chiqui? Y a los músicos. ¿Estás listo, Chiqui? Bueno, que empiece las sillas de los creadores de contenido de Sinaloa y Sonora. ¡Ay, no más! ¡Ahora, Chiqui! Le voy a La silla, primo, saca la silla. Lo van a hacer la mariquera y le traigo una cebolla, ¿no? Mi cuñado boxeo con Diego Soto pa' afuerilla. Dale, vámonos. Afuera. Yo decía nada más no ser el primero y ya lo cumplí. Ha 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 ha!
De los primeros que grabó conmigo, dígale, raza, que vuelva a grabar conmigo. Ni modo, chepe. Ni pedo. Avísame. Déjame sacar un curso. ¡La silla, la silla! Vamos, David se quitó el sombrero. Haga todo con la botella. Al que se siente antes de que va para afuera. Antes de que... se sentaron antes. Es nueva regla. Sale, 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 vámonos. Ya. Vamos, caballo. Para que vean que no está arreglado, para que vean que no está arreglado. Algo bello, pero algo bello. Le salió mal. Sí. Está bueno, negro, que dijo. Poquitas salsas, van para afuera. Sáquela. El viejo. Traigan el oxígeno. Dale agua, dale agua. Traigan el oxígeno. Eres el único de Sonora. ¡Arriba Sonora! ¡Arriba Sonora! ¡Mi mejor caballo! ¡Cantamos, viejos! La experiencia fue con la juventud. Mira, claro. Sonora va a ganar. Sonora con la Sinaloa. Hay que tomar. Eso es la competencia. Ni modo. Que gane mejor. Sonora. Sonora de Sinaloa. Que gane mejor. Que gane mejor. Que gane mejor. La verdad no quise hacer trampa porque espero ver que estoy loco. Mayo. Quise hacer legal. Sonora de viejo. Todo está en ti. Todo está en ti. La presión, la presión. Sonora. Sonora contra Sinaloa. Juventud contra experiencia. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oxígeno! ¡Espérate! ¡Juventud contra experiencia! ¡Qué cabeza fue! ¡Ey! ¡Experiencia! ¡Colmillo! ¡Es cuestión de colmillo! ¡Es que yo lo tumbé ahorita rato, pues! ¡Colmillo! ¡Yo ya no lo quise hacer!
Vamos, calca, guacho. ¿Cuánto me va a cobrar, oiga? ¿Cuánto me va a cobrar? Usted no se preocupe, compa Maleno. Es mi humilde regalo. Eso es todo. ¡Ahí va, mi gente! A ver si les gusta. Que le sale. No crean que es fácil agarrar el micrófono y ponerse a cantar entre tanta multitud. Esa que cantó Lechuga es la única que le sale. No, se respeta eso. Bueno, tenemos el micrófono también para. Dice el marijero que $1,000 el que no cante. Y llamó a George. Esa va. Bueno. Besos y caricias. Ahí va. Con esta canción, mi compa Jorge, besos y caricias. Y él canta por un sueño y él canta así. Ahí va, ahí va. Espérate, carnal. Échale, grita, échale. Está preparándose la raza ahí. Es todo. Me escucho. Sí, me escucho. Ahí va, pues. Dedícala. ¿A quién se la dedicas, Jorge? ¿A quién se la dedicas? No, pues es canción nomás. Listo, viejo.
y caricias. Sigue el caguacho. ¿Un caguacho? La yequecita. ¿Me vas a cobrar o no? ¿Por cuál? Por, no, tú me vas a cobrar ahorita como canto. ¡Vámonos para allá! Caguacho, ¿qué onda? Ponme el micrófono, verás. Nomás se subió caguacho y empezaron a echar porra a las mujeres. ¿Cómo se llama esta? La de Te Regalo. Es más romántico, es más otro rollo, pues. Ah, te lo digo. Te Regalo. La de Te Regalo. La de Me Perdí en Algún Extraño Punto. Te Regalo un pedacito de cielo. ¡Ah, bárbaro! ¿Eh? No sale ni modo. Se está poniendo de acuerdo. ¿Me vas a cobrar? No, pues yo estoy pidiendo. ¿Qué rollo? ¿Quién me va a pagar a mí? Espinosa Paz, aquí en el bautizo, raza. Pónganse de acuerdo. ¿Cuál va a cantar, compadre Lecho? Playa Sola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale! ¡Échale, compadre! ¿No hay dedicación? Sí. ¿Cuál dijo?
La playa es para el que le quede el saco. Al que le quede y al que le duela, que llore también. Y con mi compa Lencho aquí, pues Lencho, muchas gracias por venir. Vamos a despedir el video. Gracias, muy amable por invitarnos y por aceptarnos aquí en la fiesta. Agradecemos. Navojoa, siempre bienvenido, Lencho. Claro que sí, Navojoa, municipio de Guasave. Ah, eso todo. Eso. Y un agradecimiento a todos. Aquí, a los que me voy encontrando, al compa George, muchas gracias por venir. Estamos despidiendo el video, George. Muchísimas gracias. Aquí estamos, raza, despidiendo el video. Todos los que están en vivo ahí, mira, están saliendo. Sí, ahí estamos. Me digo, ¿sabes qué, Mariquero? Yo me quiero lucir con una rolita. Mariquero. Ven, pásale para acá. Despidiendo el video. Despidiendo aquí con mi compa Maleno desde Navojoa, su amigo el Marisquero. Como siempre, estamos en un cotorreo sano chingonón. Un fuerte abrazo, un saludo para todos. Y ¡ánimo! ¡Ánimo, viejones! ¡Ánimo, viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saludos a mi gente!